no avisas antes de entrar, ¿ah? Hijo, ¿qué pasa? Hijo, reacciona. Hijo, despierta, hijo, reacciona. ¡Mira! Gabriel, hijo, Gabriel, despierta. Hijo, por favor, tus hermanos ya se fueron al colegio. ¿Qué pasa? Parece que no hubieras dormido. ¿Qué hora es, mamá? Son más de las 8. Apúrate, vamos. ¿Mi papá? Tu papá se fue a trabajar, se fue muy temprano. Tú sabes lo que él hace, ¿no, mamá? Tú sabes lo que él hace. Gabriel, espera, hijo. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Bien? ¿Qué te pasa? Gabriel, Gabriel. ¿Qué te has creído, ah? ¿Estas son horas de llegar? ¿Ah? ¿No te importa tu casa? ¿No te importa tus hijos? ¿No te importa nada? ¿Qué? ¿Ahora te preocupas por tus hijos? ¿Dónde has estado? En la casa de mi comadre. No, a mí no me mientas, ¿ah? No estoy mintiendo. Además, ¿qué me reclamas? Si tú haces con tu vida lo que se te da la gana. No me vas a hablar así, ¿me entiendes? ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ay, cosas que no vas a entender, pero con el tiempo lo entenderás. Y si soy así es por culpa de tu padre. Oye, ya pues, sírveme una comida. Sírvete tú, para eso tienes manos. Mientras, ¿no? ¿Qué pasa? Vaya. Espérate nomás. Yo no soporto más. Quiero salir de este infierno.
Esta no son horas de estar acá en la sala. Ya, a dormir todos. Ya, váyanse. Váyanse, Romito, ya. A dormir. A dormir. ¿Tú qué esperas, hijo? Ya. Vamos, rápido, dormir también. Caramba. Apúrate, pues, hijo. Ya, caramba. Ya, a dormir. A descansar. Hijo de quién será. Espera, mujer, espera. Fidel te está esperando en el cuarto. ¿Qué te pasó? No pude dormir nada. Mi papá metió a un amigo a la casa y lo puso a dormir en mi cama. ¿Qué? Dime si te hizo algo, dímelo. Nada, no me hizo nada, pero me asusté mucho. ¡Maldito, maldito! Gracias de todo corazón, gracias por la bendición de tenerte en mi vida. Gracias, Señor, por ser la luz de mi vivir, por ser mi guía, mi libertad, mi único Dios. Fausto, ¿se encuentra bien? Sí, sí, todo está bien, está bien. ¿Sabes? Un día me di cuenta que era yo el causante de los problemas. Al vivir una vida desenfrenada y llena de excesos. Pero ¿sabes una cosa, Fausto? Cuando conocí a Jesucristo, todo cambió. Mire, ¿sabe qué? Es mejor que usted no se meta en mi vida, ¿está bien? No se meta en mi vida. Espere. Solo quiero contarte lo que Cristo hizo en mi vida. Yo no tengo tiempo de escuchar sus cuentos, así que por favor, déjeme en paz. Fausto. Cristo te ama. ¿Me ama? Me ama. Me ama. ¿Sabe qué? No quiero verlo. ¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese! ¿Me entiende? Ayúdame, Dios mío, por favor. No permitas que el mal se ensañe en mí. Mamá, ¿a dónde vas a ir? Voy a entregarle un encargo a tu tía Antonia. Y vas a volver, ¿verdad? No te vas a ir. Claro que no, hijo. Ya vuelvo. Por favor, Gabriel, cuida a tus hermanos, ¿sí? ¿Se portan bien? Thank you.
Fausto, me voy de la casa. Ya no soporto esta situación. Solo te pido que cuides de mis hijos, en especial de Mario, que es el menor. Ya dejen de estar tristes. La mamá se fue, así pasa, pues. Si alguien pregunta, ustedes no saben. Y si insisten, le pegan, le insultan. Papá, ¿mamá va a volver? No lo sé. Y además, deja de decirle madre, ¿ya? Si tuviera amado, no se hubiera alargado, pues. Oye, ¿es cierto que tu mamá se fue con otro hombre? ¿Y a ti qué te importa? ¡Lárgate, si no te rompo la cabeza! Tranquilo. ¿Por qué a mí? Acércate, hijo. Gabriel, por favor. Gabriel, ¿por qué nos dejaste, mamá? Yo te rogué que no te vayas. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te fuiste? Hijo, cuando seas grande lo vas a entender. Perdóname, por favor. No quise hacerlo. Perdóname, por favor. Chicos, su mamá y yo vamos a volver a vivir juntos. Pero quiero que sepan que solamente es por ustedes, ¿eh? Mamá, ¿ya no te vas a ir? Por favor, no nos dejes. Claro que no me voy a ir, mi amor. Gabriel. ¡Gabriel! Hijo, ven, acompáñame. Quiero que aprendas. Algún día vas a seguir mis pasos. Ya estoy cansada de lo mismo. No quiero que metas a mi hijo en tus tonterías. Oye, tú cállate la boca, ¿quieres? Ya me tienes harto ya. Mejor no hubieras regresado.
Dios, no me lleven. Cálmate, están aquí, Lidia, me vienen a llevar. ¿Pero de qué hablas? ¿Quién te viene a llevar? No hay nadie aquí. La muerte estaba aquí, Delia. Me va a llevar. Por favor, cálmate, que vas a expulsar a los chicos. Y ya me tienes harta con lo mismo. Te he dicho que dejes de hacer brujería. Bota esa tontería de acá. Duerme. Ayúdame, Dios mío, por favor. No permitas que el mal se ensañe en mí. No dejes que me arrastre más, rescátame, pues no quiero sufrir más. Gabriel, acércate. Te veo un poco triste. ¿Te pasa algo? Mira que yo conozco a alguien que te puede ayudar. No creo que alguien pueda ayudarme. Mi madre se acaba de ir de la casa, otra vez. Y ahora me preocupa mi padre. ¿Y cómo está tu padre? Mal. Hace mucho tiempo que no puede dormir. Y está peor desde que se fue mi madre. Tu padre está perturbado. Pero él lo único que necesita es la paz de Cristo en su vida. Mi padre hace cosas horribles. Dios puede ayudar a tu padre si se arrepiente. Y tú también lo puedes aceptar en tu corazón, Gabriel. Escúchame. Él te ama. ¿Otra vez usted? ¿Y qué era ahora? ¿Viene otra vez a hablarme de religión? No, Fausto. Hoy he venido a hablarte de Jesucristo, quien es el único que puede cambiar tu corazón. Escúcheme bien. Yo tengo mi religión, yo tengo mis creencias, ¿me entiende? El estilo que usted está llevando ahora le puede llevar a la condenación eterna. ¿Qué diablos le ha dicho Gabriel? Fausto, Cristo te ama. Y hoy quiere mostrarte su amor y su misericordia contigo. Tú puedes hacer un pacto con Dios si quieres ahora mismo. Mire, todo eso a mí no me interesa. Ni eso ni la gente como usted. Todo usted es una sarta de ignorantes. En la Biblia dice que hay vida después de la muerte. Y no importa lo que hayas hecho, Fausto. Dios te ama. Búsquelo mientras pueda hallarlo. ¡Lárgase o no respondo! Mucho. También cuiden la casa. Yo los visitaré muy pronto. Dios. Vamos, hijo. Mamá. ¿Cómo te va con tu nueva relación? Gabriel, hablamos en otro momento. Sí.
voy lejos, hermano. No sé a dónde. Solo quiero tu bienestar. Yo ya no tengo nada que hacer acá. Primero se va Mario. ¿Y ahora tú también te vas? Bueno, yo tampoco tengo nada que hacer aquí. Terminaré mis estudios, trabajaré. Yo no tengo nada que hacer en este lugar. Espero que algún día volvamos a estar juntos. Siempre los voy a tener en mi corazón. Será de mis hermanos. Hace mucho tiempo que no los veo. Hoy estamos en tiempos de la modernidad. La sexualidad en estos tiempos no se reprime, se vive. La homosexualidad no es una enfermedad, es una opción de vida. En los últimos tiempos antes del fin, la humanidad vivirá en una degeneración sexual y en un libertinaje como en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra. Estas prácticas causan efectos nocivos en la salud física, emocional y espiritual de las personas. Los homosexuales son los más propensos a contraer el SIDA. La Biblia condena el pecado de la homosexualidad y que es la causa de muchos males en la humanidad. Entonces el ser humano fue diseñado por un creador. Él dejó establecido cada parte del cuerpo para cada función, así como las leyes del universo. Y si vamos en contra de estas leyes, violando la ley del creador, esto traerá consecuencias desastrosas para la humanidad. Hoy la gente a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno, malo. Como le decía, esta experiencia con mi padre marcó mi vida. Para mí fue realmente traumante ver lo que él hacía con otro hombre. Usted me va a decir que estas prácticas no tienen nada de malo. Claro que no tiene nada de malo. Mira, respecto a lo que tú has pasado, podrían hacerse tratamientos especiales para que tú puedas entender de que esta es una realidad muy normal actualmente. ¿Usted me puede decir qué es lo que ocurrió entonces en Sodoma y Gomorra? Mira, esos son solamente mitos y leyendas. Doctor, el SIDA se propaga de una manera terrible, siendo el sexo contra natura un factor de riesgo muy conocido. El homosexualismo cada vez está creciendo, se da en todo lado. En la televisión, en la radio, en la política, hasta en el cine. Los niños van creciendo aceptando este tipo de prácticas. Y todo el mundo dice creer en Dios. Pero la Biblia, que es la base de sus creencias, se opone tajantemente a este tipo de prácticas. Si no, fíjese en lo que dice Romanos en capítulo 1, versículo 19. Además,
El psiquiatra me dijo... A nivel biológico, a nivel molecular, lo que nosotros podríamos hablar, por ejemplo, lo que es el código genético, lo más concentrado de la especie, ahí se encuentra solamente dos sexos. O es varón o es mujer. Cualquier otra variable implica anomalía o patología. Cambió, está en este lugar y Él quiere cambiar la vida de cada uno de ustedes. Él quiere hacer un milagro con ustedes, no importa lo que hayan hecho. La palabra de Dios dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que encubre su pecado, dice, no prosperará, y es hoy día de salvación. Por eso la palabra de Dios dice: si quieres, Gabriel. Oye, ¿qué tal? ¿Qué hay de tu vida, compadre? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Oye, esa cara. Oye. Oh, Gabriel, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes algo? Oye, justo tengo un tono. Escúchame, te voy a presentar unas chicas que están bien lindas, compadre. Habla. Oye, mira, escúchame, hay trago gratis. Y si no hay, igual te la pongo. Oye, despierta, ¿qué más quieres? Yo te la voy a poner. Habla. Vamos, compadre. Hoy vamos, ¿qué estás mirando? Vamos. Los fantasmas de mi infancia aún no se han ido. Donde voy, el dinero que gano no me llena y no me da paz. La muerte podría ser la solución. Mario y Gabriel, ustedes eran amigos, ¿no? Mario está en el ejército. Creo que va a salir de baja. Y Gabriel, lo único que sé es que está en Lima, pero... pero no sé dónde.
Cuando un hombre, oiga bien esto, cuando un hombre o una mujer viene a la iglesia, viene cargado de demonio, de espíritus inmundos, de todo tipo de pecado, alabado sea el Señor. Pero cuando ese hombre o esa mujer aceptan a Cristo como su Señor y Salvador y le piden perdón por sus pecados, dice la Biblia, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Señor, Señor, por favor, perdona mis pecados. Yo te necesito, Señor. Ayúdame, Dios mío, por favor. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida. Por favor, perdóname. Perdona todos mis pecados. No soy nada sin ti, Señor. Por favor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Rescátame. Pues no quiero. Te entrego toda mi vida, Señor. No soy nada sin ti, Señor. Soy como un hombre muerto. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdame, Dios mío, por favor. Ven y sálvame una vez más. Aquí estoy, Señor. Si el mundo que hoy nos rodea, los 6,000 millones y pico de hombres y mujeres que hay sobre la tierra, buscaran a Dios de todo corazón, obedecieran los mandamientos de Dios, entonces habría paz en los hogares, no habrían tantos divorcios, no habrían tantos matrimonios rotos, hijos llenos de trauma y de complejo, por los gritos de la madre, por los gritos del padre, las amenazas, las peleas. ¿Cree usted que un niño de un año no se da cuenta? Oiga bien, la sangre de Cristo limpia el pecado, no de todos los hombres, no de todas las mujeres, sino de aquellos que crean en Él y guarden sus mandamientos. Señor, perdona mis pecados. Te entrego mi vida, Señor. Sin problema para mí, ¿verdad? Mi vida, Señor, bendito, Padre Celestial. Ayúdame, Padre Celestial. Ayúdame a poder cambiar. Quiero ser un hombre nuevo, Padre. Padre bendito, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento. En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, y aquí estoy. En este valle. Vivimos sin el amor de Dios. Vivimos siendo hijos del diablo, haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios, y por eso acarreamos tanto sufrimiento a los padres y los padres a los hijos, y tenemos una sociedad en degeneración total, en corrupción, en maldad, tantos hogares arruinados y destruidos. Por eso la mayoría del mundo hoy vive sin Dios. Estoy castigado por un mes. No puedo salir del cuartel. Si en realidad existes, ayúdame. Ayúdame para salir e ir a la iglesia. Mario, ten tu papeleta, que el capitán Rojas te ha levantado el castigo porque sale de Franco. Señor, tú existes. Tú me escuchaste. Gracias.
Pasa. Pasa, mamá. Qué bueno verte, mamá. Hijo mío, ¿cómo has estado? Yo estoy bien, mamá. Pero tú, te noto triste. No estoy muy bien, hijo. Las cosas no han salido como hubiera querido. ¿Te pasa algo? Hace unas semanas me sentía mal. Fui al médico para que me hagan unos análisis, pero no encontraron nada. Después me hicieron una biopsia. Aquí están los resultados. Enferma. Y mi vida ha sido muy difícil desde que me quedé con Carlitos. No sé qué hacer. Ya, mamita, tranquila, tranquila, mamita, tranquila. Ya todo va a estar bien. Todo. Escúchame, mírame. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tienes que tener mucha confianza en Dios. Porque yo sé que Él te va a dar otra oportunidad. Hijo, te noto diferente. Sé que esto lo ibas a tomar de otra manera. Mamá, ahora yo conozco la verdad. Y la verdad, mamá, está aquí. Dios ha cambiado mi vida. Y yo sé que también puedo hacer lo mismo por ti. Vamos a orar, ¿sí? Para que se haga su voluntad. Sí. Dios bendito. Dios bendito. Padre celestial. Padre celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Te pido, Señor. Te pido, Señor. Clama a mí, que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes. Hoy busca... Eso no es para mí, hijo. Si supieras cuántas cosas malas he hecho. No creo que Dios me perdone. Además, yo no creo en religiones, hijo. No, no te hablo de religión. Te hablo del amor de Jesucristo, el Salvador del mundo. Mamá, es importante que recapacites. Más aún en la situación en la que te encuentras. Mamá, escúchame. La Biblia dice de que no importa lo que uno haya hecho, que la infinita misericordia de Dios nos perdona, perdona todos nuestros pecados. El gran amor de Dios ha hecho cambios en mi vida, me ha perdonado y ahora yo te perdono, mamá. Yo te amo. Y es por eso que deseo que tú también conozcas ese inmenso amor. ¿Gabriel? ¡Gabriel! Hermano, qué alegría verte. No puedo creer que estés aquí, hermano. Sabía que volvería a verte, hermano. Lo sabía. Dios lo hizo. Sí. Dios lo hizo, hermano. ¿Mario? ¡Mario! ¡Hermano! ¡Mario! Los tres juntos por fin. Gracias, hermano. Se extrañó mucho.
Hermano, ¿cómo está mamá? Sí, ¿cómo está ella? Está agonizando. La verdad es que no creo que pase de hoy. Lo más importante es que ella salve su alma. Vamos a verla. Sí, vamos, vamos, pase. Hijos, quiero pedirles perdón por todo el daño que les hice. Mamá, tranquila. Tranquila. Quiero decirte que Dios tiene misericordia de ti y Él quiere que lo aceptes en tu corazón. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Él es el único que va a poder salvar tu alma. Mírame a mí. Mira a mis hermanos. Solamente Él pudo hacerlo. Sí, hijo. Quiero aceptar a Dios en mi corazón. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Para que el Señor pueda salvarte. Y quiero que repitas conmigo, ¿ok? Señor Jesús. Señor Jesús. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Jesús. Te recibo en mi corazón. Ella se ha ido, pero su alma ha sido salvada. Dios perdonó sus pecados. Lástima que no ocurriera lo mismo con papá. Porque él no quiso. Por su orgullo y soberbia ante los demás. Pero dentro de su soledad, él sufría demasiado. El estilo de vida de papá le pasó la factura. Es el pecado, Mario. Pero Dios a muchos perdona. Para Dios no hay nada imposible. Y Él nos llama a todos al arrepentimiento. Por eso, hermanos, tenemos que juntarnos todos para apoyar la obra de Dios y para que todos se arrepientan. A partir de ahora, este lugar será consagrado para un buen propósito. Antes fue un lugar de pecado y desenfreno. Pero a partir de ahora, será un lugar para que todas las personas puedan recibir de Dios. Sí, nuestras vidas han tomado un camino distinto. Y todo eso es gracias a nuestro Señor Dios. Esta alegría y paz que siento, hermano, no lo cambio por nada. El mundo lo necesita. Bueno, tenemos que apurarnos. Mañana temprano tenemos que regresar a la capital. Tenemos que resolver los asuntos de la empresa. Es importante tomarnos el tiempo para apoyar la obra de nuestro Señor Dios. En la oscuridad, cuando yo estaba sufriendo, no podía entender el porqué de mi agonía. Nunca encontraba la salida. Jesús, 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 esperanza de vida nos da. Dios les bendiga a todos. Nosotros somos los personajes que ustedes acaban de ver en esta historia. Realmente Cristo cambió nuestras vidas. Dios fue tan bueno para con nosotros. Él nos rescató, nos ayudó. Después de haber vivido una vida tan triste, tan terrible, con tanto sufrimiento,
Cristo cambió nuestras vidas. Quiero decirles a ustedes que han visto esta historia también, a ti amigo que acabas de ver esta historia, que Cristo puede ser la alternativa para ti. Lo es, seguro que Cristo es la alternativa para tu vida. Búscalo, acéptalo en tu corazón y tendrás un resultado maravilloso. Acércate a Cristo, Él te ama, Él no te ha dejado, como nunca nos dejó a nosotros también después de todo lo que pasamos. Él estuvo a nuestro lado y nos ha ayudado. El gran amor de Dios está en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Y ahora no solamente predicamos su palabra, sino que también el amor que está en nosotros, el amor de Dios que está en nuestros corazones, ha hecho que también le cantemos a Dios. Y ahora le cantamos a Él. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Quiero recordar mi vida sin Dios. No tenía razón. Hoy quiero recordar mi vida sin Dios, no tenía razón.